bienvenidos a un nuevo vídeo. Por aquí, Laura de Urin Life. Y si habéis seguido estos vídeos de en Corea, un día más amanecemos por Seúl. Estamos aquí guardando cositas antes de ir a la calle porque nos tenemos que ir ya rapidito a comer algo. Y antes de irme quería enseñaros pues que me acabo de teñir. No sé si se notará mucho si habéis ido siguiendo estos vídeos aquí por Seúl, pero me he puesto un tinte aquí que proporcionan las Blackpink y os enseñaré cuál es. Me he puesto este en concreto, que sinceramente se ve más oscuro aquí que el color que a mí me ha quedado, porque yo lo tenía azul de base, como ya sabéis. Pero bueno, quería ponerme uno así que me oscureciera un poquito el tono y me lo unificara, porque se me estaba poniendo ya por aquí, como se estaba yendo el tono y estaba poniéndose como un poquito verdoso, y lo ha conseguido, así que ya tengo el pero un poquito mejor. Pero vaya, que esos tintes los he usado bastante, no este en concreto, sino de esta marca, que no sé cuál era, Missen Sen o algo así, pero vaya, que son el que promocionan las Blackpink, y en este caso Jisoo. Hay de varios tonos, creo que los enseñé en otro vídeo, en Olifian o por Stories, sea lo que sea, es de estos de espumita, y no está nada mal, aunque que sepáis que obviamente no son el tinte fantasía del mundo, simplemente es por poneros un tono diferente. Y ahora sí, nos vamos a comer. Tenemos este, pero vamos a preguntar si se puede sin gambas, a ver si se puede, si no pediremos el de ternera. Y luego aquí tenemos como para pedir como croquetas de... bueno, no son croquetas, pero bueno, más o menos, de pollo, patata, hay diferentes sides. Y tenéis que pedir sí o sí un plato. Y ya luego, pues bebidas y eso, si queréis o no, podéis pedirlas. Literalmente ya tenemos el postre en la mesa que nos ha dado. Cositos, así de comida, ahora súper cute. Chicos, acabamos de salir, de verdad no puedo recomendar más este lugar. Hemos venido obviamente por la youtuber Hondo, pero en serio, súper rico. Hemos pedido al final este set y nos ha encantado este, pero sin las gambitas. Así que sí, muy recomendado. Acabamos de llegar a la estación de Tucson y es que venimos a Seoul Forest, a Seoul Sub, y desde Honde una hora. Así que no, es que está muy lejos. Lo que pasa es que al menos es por la zona norte del río, así que no tenemos que pasar el río en ningún momento. Y esto hace que sea súper recto, ¿verdad? Sí. También hemos ido tranquilita escuchando música porque es un día como muy chill, muy nostálgico. Sí, ¿verdad? Entonces estamos como muy en esa vibe. Así que ahora vamos a ir a una cafetería con ese mismo rollito del mismo restaurante que hemos ido hoy, como así tranquilito, con plantitas. A ver si podemos seguir, aunque esté lloviendo, con un ambiente relajado. Así que vamos a enseñaros cuál es. Realmente la cafetería que fuimos hace unos días aquí está ahora con lista de esperas, o sea, hay una cola gigante y está todo petado, a pesar de que está lloviendo, es sábado, entonces al final esta zona que está muy en tendencia se llena muy rápido. Seoul Sub ha cambiado mucho, o sea, ya empezó a estar muy en tendencia cuando estábamos viviendo aquí, pero ahora esto es como lo más cool de lo cool, así que si vais a venir, mejor entre semana. Este me suena. Que hay locales que ya las han puesto aquí, pero porque ya estaban en otro sitio antes. Pero todos quiero entrar, literalmente. Nosotros oliendo aquí el romero y la hierbabuena y diciendo, madre mía, que llevo esta cafetería. Ya sabemos la razón. Música.
so you can change your mind. It's the things you chose to do. Countless nights and crying of you. Está muy cookie. Qué bonito. Iba a decir, tiene un poquito de gas. Costumbre, obviamente, cuando adquirimos los vídeos, así es siguiente. Así que esto de verdad que no lo hacemos queriendo, pero así ocurre, así están siendo los vídeos en Corea. Bueno, ayer, ¿cómo fue? Súper divertido. La verdad es que por Conde nos sorprendió el ambiente. O sea, es verdad que obviamente hay ambiente en Conde, pero es que había más que en Honde. Eso le estaba diciendo yo a Laura, que me sorprendió que había más gente en Conde un fin de semana que por la que hubo el fin de semana pasado en Conde. Y estaba muy bien. Había muy mucho ambiente, muchas cosas que hacer. Además empezamos desde tempranito más o menos, así que estuvimos haciendo varias rondas. Es verdad que ya luego hay algunas que no habéis visto porque sinceramente se nos olvidó grabar. O sea, estábamos simplemente con los amigos. Pero es verdad que habéis visto la primera ronda, que es cuando estuvimos en el Jinta. Y parte de la segunda. Ajá, que es cuando estuvimos como en una especie de sulchi, que era como una cárcel con discoteca, porque básicamente era con los colores. Y podías elegir tú las canciones que querías que se pusieran. Algunas nuestras la pusieron, otras no. Pero por ejemplo nos pusieron a Rosalía, que la pusimos, y fue muy divertido que nos pusieran algo así. Pero sí, lo fuimos a otro sitio más, que era, sinceramente no había tanto ambiente en ese lugar, había más ambiente en otros lugares, pero bueno, estuvimos un rato así también guay. Y luego nos fuimos a un Norebang, obviamente, porque hacía falta hacer un Norebang, y pretendíamos en un primer momento ir al Norebang y luego a otro lugar, pero yo creo que ya dijimos, no, bueno, ya estábamos hasta muy aquí cansados y dijimos, venga, ya a casa. Además vivimos lejos, sí, porque aunque no nos fuimos tan tarde, porque eran como las 12 o así, el raid era nuestra, vivimos como una hora de Conde, así que al final entre una cosa y otra, sí, y que ya cansadas de todo el día,
suficiente. Pero fue divertido, así que también os recomendamos mucho ir por Conde si a lo mejor no conocéis mucho esa zona para salir en fin de semana o cualquier día en general, porque hay comida rica, Noreván, sitios para tomar algo y para pasarlo bien con los amigos. Así que nada, por aquí sí ya nos despedimos entonces de este vídeo porque empieza un nuevo día. Ya sabéis, este vídeo lo veréis a la próxima semana. Así que bueno, si os está gustando este tipo de vídeos, por favor, dan un super like porque seguramente volveremos muy pronto. Suscríbete abajito si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye!